Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro, y estamos en los horóscopos hoy miércoles 11 de octubre, y esto es para mis amigos del signo de Cáncer. Vamos contigo, querido Cáncer, ¿qué es lo que me marca? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que te espera para octubre y noviembre? Para ti, querido Cáncer, para mis amigos del signo de Cáncer, fíjate que todo lo que tenga que ver con tarjeta de crédito o papeles o documentación de crédito, échale mucho ojo porque te puedes meter en un problemón, marcarme, o te vas a estar atrasando con los pagos. Así que hay que tener mucho cuidado con los dineros, porque si sí se ve algunos tropiezos o algunas cosas que vayas a traer. Acá a este lado me marca, vas a andar un poquito triste, decaído, una mala energía. Ahí se siente algo feo, una mala energía que vayas a traer dentro de tu trabajo. Sale la Santísima Muerte. Cáncer, hay que protegerse mucho de ahí dentro de tu trabajo, porque si te van a estar haciendo algo, traes como que un karma, o a lo mejor están liquidando, corriendo gente importante en estos días. Tener mucho cuidado, purifícate. Vas a agarrar un bistec de puerco y le vas a poner un limón, o le vas a poner sal en grano. Te lo vas a pasar por todo el cuerpo, el bistec lo vas a meter en papel aluminio y lo vas a tirar, ¿ok? Y luego te bañas normal. Importante, límpiate con un bistec de puerco, porque si traes muy malas envidias, malas energías ahí dentro de tu trabajo. Si estás esperando un bebé o estás con noticias de un bebé, en este día lo vayas a estar concretando para el día 27. A lo mejor vayas a tener noticias de un bebé. Importante, si ya habías traído problemitas para tener familia, ¿por qué digo algo de un bebé? Aquí está. Quizá muy marcado el bebé, vais a tener noticias en cuestión de familia, de un baby. Dice que puede estar la promesa de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, así que hay que cumplirla al nacer el baby. 1, 2, 3, 4. Aquí personas que dentro de tu trabajo vayan a estar en auditoría, no te confíes, haz tu trabajo como debe de ser en estos días, para que no vayas a entrar en problemas o vayas a traer ahí algunas discusiones, algunas cosas que te vayan a estar haciendo enojar. Importante en estos días ponerle toda la atención en cuestión del trabajo. Dice que acá me marca algunos enojos o problemas que vayas a traer con personas muy cercanas en cuestión de tu familia. Dice que a tus hijos hay que ponerle mano dura desde un principio y no dejarlos, porque luego lo puedes estar chiflando y el que va a estar batallando vas a ser tú. Importante en cuestión de tu familia, ponerle mucha atención y ser mano dura. No te confíes, no todos los babies es todo amor y todo el dinero, porque lo vas a estar peleando, ¿ok? Vamos a ver acá de este lado, presente, pasado y futuro para ti, querido Cáncer. Para mis amigos del Cáncer, esto es lo que te había dicho. Ahí dentro de tu trabajo, si ves esto lineal, que quiere decir que a partir del 27 de octubre vienen movimientos muy raros que vayas a traer. Para mí, marca como que envidias, aquí hay un compañero, aquí hay alguien que sí te está haciendo como que mandando muy mala energía, así que trata de limpiar muy bien tu escritorio con alcohol, trata de tener ahí alcohol y límpiate las manos, trata de tener todos tus papeles en orden para que no vayas a traer auditoría y te vayas a meter en problemas, o haz bien tu trabajo, no estés llegando tarde ahí dentro de tu trabajo, querido Cáncer. Si veo ahí unas energías que te están haciendo, ojo, si tú estás yendo a buscar trabajo, no te llaman, no te buscan o te entrevistan y ya no pasa más, límpiate con lo que te dije, un bistec de puerco, le vas a poner sal en grano o limón, te lo pasas por todo el cuerpo y luego te bañas normal. ¿Por qué? Porque si veo ahí una negatividad, algo que no te dejan crecer. Acá de este lado, si están buscando familia, aquí está nuevamente el bebé, aquí lo pueden ver. Si están buscando familia, si están buscando algo, me marca un bebé, 27, 28, 29 de este mes, vayan a tener noticias, o ya para noviembre se vaya a estar concretando lo del bebé. Lo más que sí te digo que hay que cuidarse mucho en ese embarazo, no ser muy confiada, muy confiado, porque sí puedes traer problemitas un poquito difíciles en cuestión. Acá de este lado, visita de familia en tu casa. Visita de familia en tu casa, entonces vas a tener gastos, cuidar las tarjetas, no estés gastando dinero en cosas, o si está planeando un viaje o un movimiento, no estar gastando el dinero en cosas que no necesita. Número de la suerte para ti, querido Cáncer, 71, 6, 9 y el 58. Bueno, pues estabas buscando un bebé, el 69. Número 71, 6, 9 y 58. Color para ti, me marca mucho color naranja. El naranja te vaya a estar trayendo en estos días mucha tranquilidad en cuestión de los money. Repito, número de la suerte, 71, 69 y 58.
color naranja. Yo soy Ramsés Vidente, el creador de tu futuro, y esto es para mis amigos del signo de Cáncer. Dale like o compartir a estos horóscopos. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Ramsés Vidente.